Con la Katy ya se nos ha caído el jabón y ahora la vuelta con Katy ya nos cayó el jabón. Ya bañan chulón ustedes dos, pues. Sí, con la Katy. Sí, ya. Antes no va. Antes no va. La Katy era. Antes la Katy. Va, vamos a ver, para que hables algo, Breeze. Breeze. Vos que sos nueva porque es tu segundo día prácticamente acá, digamos así, y bañar a chulona con estas bichas. Normal para vos. Pero chulona que me vean todos. Sí. Y sí. Y sí. Con la Katy hasta nos depilamos juntas. Vaya. Lo que hicieron estas dos que pusieron a pasársela. Ahí vamos el machismo que tiene la bicha. Ajá. Y ahora les pregunto yo. ¿Te bañarías con nosotros así? Yo sí. No, yo hombre. Sí, yo sí me voy. ¿Dónde vayas con el diablo? Eso, con viejo. Con este. ¿Qué no me va a hacer? ¿Qué no me va a hacer? Eso, viejo. ¿Juan? ¿Tiene miedo, Juan? ¿Tiene miedo? No me digas que vos a jugar. ¡Cuarto! ¡Cuarto! En este caso, todos los bichos, a los que menos les creo yo, casi que actúen ahí adentro estando a Sapo, a Juan, a Paterna, ¡cuarto! A Juan. ¿Y a quién le tenés desconfianza? ¿Cómo? No, desconfianza no, sino que porque... No, pero sabes que te van a socar. Sí, ¿quién, toca, quién, quién? El diablo toca. Y a mí no me llevo. Si lo haces normal. Vaya, espere, espere, espere. Pero esto se ve más bobito. Vaya. La primera pregunta que me hizo es, ¿de casualidad usted permite parejas acá? No, pero fue una duda. ¿No? Una duda. Duda, duda la tiene ya Paterna por vos, hija. La Nayeli dice que de afuera o algo así. No, específica acá, aquí, aquí. Ajá, relaciones, me dijo, permite relaciones acá dentro del canal, me dijo. Aquí no se puede. Ajá. Viejo, a mí no me hacen nada. No hago nada yo con vos, Nayeli. ¿Por qué? Porque tengo un respeto entre familia, ¿ok? Sí. Si vos me estás provocando ahorita que fuera allá adentro es porque no quiero ir, porque... Y mira, yo no porque te yo... Por mi cuñado, por mi cuñado. Por mi cuñado. No. Y aunque te duela, y aunque te duela que no vaya allá adentro, no voy a ir. ¿Oíste? Vale, va mi cuñado, ¿ok? ¿Qué estas cosas? ¿Qué estas caras que estás? Escúchame. Uy, no, amor. Primero es ex. Bueno, no, tuyo es cuñado, pero por parte de la mona. Mío no es nada. Tercero, yo no te estoy invitando. ¿Qué me estabas diciendo vos ahorita? Yo te estaba diciendo arreglar. La mona, mi amiga. Yo ahorita te dije yo. Te dije yo. No, que ni una vez te dije yo. Te he tocado porque ni una vez hemos estado desde el cuarto. Le digo. Y aunque lo tocara ir, no te tengo miedo, le dije. Me dijiste. Ella me dijo ahorita, en esta discusión que estamos hablando. Mira, diablo, una pregunta. Porque yo escucho la misma versión de todas las bichas, va. Que la mona, respeto a la mona. ¿Y la mona qué te dice allá? Sí. No, tópela. No, ¿o qué te dice? Dele, papá, me dijo. Ajá. Que esa cosa es una gasta. Estoy haciendo una mierda. Esta cosa es de lado. No, mira afuera. Esa es la mona porque al menos yo, a mí me gusta respetar. No, me refiero yo, la mona. Pero si vamos y la mona le dice, dale, o sea, por mí no hay problema, ya te conozco como sos. Así que no tiene hecho una vieja que no me diga nada. Con eso que dijo ya, Dios mío, con la pelota de la Miguelito. ¡Ey, bicha, no creen! Haga la cámara para allá. Bicha, revisen. ¿Te lo voy a enseñar, pues? Nah. Ay, qué. Ese, mi moco de gorila te echaste, bueno. No, huélale. No, lele, si es que... Chapú, moco de gorila. Ay, eso. Heidi, usted que es experta en ese olor. Espérame, la Heidi es experta en ese olor. ¡Hey! ¡Hey! ¡Casey! La Heidi es la experta, hombre. ¿Pero ese quién fue? ¡Ah, no, vos tampoco! Según, pero eso no es. Ay, chipote, mira, pues sí, no, es aceite, digo, no aceite. Es palabrita que no es. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Si lo pruebas, probalo, pues, porque te salga la duda. Que es de aquella,
pues si por eso allá le va el babo. Sí. No, pero esa es de la cosa que me ha hecho yo en el pelo. No, no sabe de eso. Solo por los medios. Hágate para allá. No, ey, ponte que este. Aparte que mira, bicho, si fuera de ella sería negro. ¿Cómo te va a salir? Cama, como que van a un pulpo cuando era chantito. Cuando me puso la cosa que... Ay, ay, ay. Vaya, ajá. Entonces esta bicha viene por paterna, definitivamente viene por paterna. Vaya, cuarto. Cuarto. ¡Cuarto! 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 ¡Pero en el baño, para que no vean la cámara! ¡Eso! ¡Eso! ¡Este! ¡Desde aquí voy, ya! Este, mira, ve, este, vos, un consejo. Este es un gran mandilón. O sea, si esperas, si esperas que él te haga algo, ya te va. Ah, pues sí, hablemos, hablemos, amiga. Pues sí, mira, esto es show, aquí entra y no hacen nada. Que no sé qué. Vos topalo a él. ¡Topalo, topalo! Y si no quiere, ahí estoy yo. Este es paterno, lo hecho. Ayer estábamos hablando, va. Ayer estábamos hablando de paterna, va. No eso, sino que yo a paterna como parejo lo veo bien... Bien raro, bien como... Como para la edad que tiene. No creo. Es que... No, es que yo no me refiero que si es buzo o no es buzo. Yo creo que paterna en una relación es inmaduro. No, yo no le veo a paterna que sea un hombre maduro para la edad que tiene. Entonces yo siento que... Sí, ah, pues, también papá, pero vos inmaduro en ciertas cosas, pero maduro para cuando tienes que tomar decisiones y todo. Pero yo a paterna no lo veo como para una relación formal, madura. Como Memo por ahí, algo así como que... No, pero Memo se ve más formal. No sé, pero... ¿Cuántos años tiene paterna vos? 24. 26. Sí, no. Yo lo veo a paterna como un bicho, como sapo, por ejemplo. ¿Qué sapo? ¿Qué puede tener formalidad sapo para una pareja? No, definitivamente, algo así lo veo. Es que es lo que yo le digo, o sea, yo siento que... Nayeli, yo te respeto y tampoco quiero cuarto. Somos primos, ¿ok? No lo estoy diciendo en eso, sentido. Con la familia no se para. No, yo tampoco. Que se para. Seguro. Ya tuvo yo. Espérame, lo raro es que vos venís sin pintalabio, pero él no trae ni una seña de pintalabio. ¿Será que eres? No sirven, no sirven para esto, pa. Ajá. Porque el olor que traen a... ¿Sabes quién está triste? ¿Quién? Hilo. La Case. Juan. ¿Por qué? Porque Juan, desde que ella ha venido, le contaron que ella vino preguntando. Ah, sí, preguntó por él. Vos preguntaste por Juan. Ah, sí, no te acuerdas. Ahí, en el más gay te viniste a fijar. Sí. ¡Parto! ¡Cuarto! ¡Ya lleva dos! ¡Viejo! ¿Qué hace Juan ahí dentro? Aparte de hablar... Vale, voy a contar... Pero la verdad... ¡Cállese! Para ver... No, entramos para... Yo le vení puesto a besar... No, me dijo... Y se entró para ahí... ¿Por donde se baña usted? ¿Entró para adentro? Vale. Entró adentro de la regadera... Ajá, dale. Y él se le empezó a jalar... ¿Y solo eso? Sí. ¿Pero vos nada? No, nada. O sea, como que dicen, mírame y ya. Ajá, para que vean que se había perdido. ¿Qué? Sí, oriné. No, era de pelo, creo. No, pero ahí no era del pelo. A escondida me está retando si se nota que no hiciste nada. Se nota que no hiciste nada. No, está casado. Es que mira, paterna, vos creo que no te perdona, porque a paterna le nota las intenciones. Me dice ahorita, pero paterna no te va. Y vos también querés. Cuarto. Cuarto. No. Esta vista, no, eso quiere. Eso con paterna. No,
No, pero sí, camarada. ¿Y vos qué estás diciendo, pues? Yo puedo poner a babosa para mí, no para vos, ¿por qué? Qué chivo, va. Ay, qué lindo el niño, ¿verdad? Sin hablar nada. Qué lindo el niño, nosotros muriendo de calor y él todo, el ventilador es para él. Es que no, pero vamos a poner otro ventilador aquí para el cocinando. ¿Va? ¿Aquel? ¡Ey! ¡Aquel no! ¡Mire, no, si no poner otro ventilador, haga otro cuarto aquí porque varios que... Ventiladores en Primark. Más que viene el tiempo, calor. Ahí también, adentro. Le digo yo, ya terminaste. Espérate, me dijo aquel trazo. Pero vos viendo, ¿no? No, si se desea roto a su aburrido. Con Chugar no. Chugar sí me besó. Pero eso no era cosa. ¿Quién? ¡Ah, está celosa! No, no, espera tu turno, niña. Yo con papi voy a México allá. La pecata, cata. No, la vi. ¿Vos con quién vas a entrar, pues? Vos ya entraste con la Jenny, ¿vos qué estás pidiendo? Esa vieja nada quiere hacer. Vaya, la regaste, tío. Solo el champú se llega. Sí, olor de champú. Viejo, y solo eso ya para mí, pues. Mira, y vos que andas haciendo. ¿Querés vos también? Vamos, pues. Esa bicha sí se lo va a echar. Esa sí no lo perdonas, mira, porque allá aunque Juan no quiera, es como. Pero fíjate que ahorita sí te veo que venís nerviosa, mira. Ahorita sí venís así como que, oh, Juan. Como que ni dice paterno, no hizo nada, pero Juan. Ahorita que tiramos la puerta. ¿Por qué somos así? Solo hablando. No, pero que fuerte de verdad. Solo citaba. Chucho. Vaya, que no le gusta. Vaya, vamos a ver, ella contó la versión. ¿Qué hizo Juan cuando estuviste con él ahí? Vaya, pero no, conmigo sí se fue ahí, pero no me hizo nada a mí.